están en la izquierda. Es decir, porque Orozco no tiene nada que ver con ellos. Bolívar y Alexander López posan como los salvadores y quienes cuiden los recursos públicos de los caleños. ¡Mentira! Bolívar fue tu jefe, el que vino aquí a promover a Jorge Iván Ospina. Y fue por él que quedó y hoy es alcalde. Y hoy se están robando a Cali. ¿Por culpa de quién? De Petro. Y tengo los trinos. Y Petro trinaba con entusiasmo. Cali está a punto de caer en las manos del uribismo, con la fiscalía ayudando. Solicito a todos mis electores, que fueron de lejos la mayoría en la ciudad, no dejarse engañar y votar con toda por Jorge Iván Ospina. Y confiesa, ¿será que tampoco puedo decir que Jorge Iván Ospina es apoyado por la Colombia Humana? Miren esta defensa a Ospina por parte de Petro. El director del periódico El País de Cali se expresa contra Jorge Iván Ospina. ¿Qué imparcialidad se puede esperar en las elecciones? Colombia Humana está con Jorge Iván Ospina. No solamente eran trinos, señores, también hay material fotográfico en restaurante recientemente, de manera que hay comunicación permanente. Tanto que recientemente, en un debate de la revista Semana, Bolívar torpemente confiesa que Jorge Iván pertenece a su nómina y que les hizo campaña. Cosa, asunto, que debería investigar la Procuraduría. Entonces, los que tanto hicieron escándalo con lo de centros poblados, donde siempre pronunciaban el término auspiniar, ahorita se quedan callados, cuando en Cali ospiniar, 3 veces más que lo de centros poblados, 216 mil millones, sillas de 17 millones y televisores de 43 millones, por Dios. Y esto, señores, es para que Cali jamás vuelva a elegir el cielo. Ospina no va a renunciar, él es cínico, así lleva desde que empezó. Las elecciones son apenas en un año. Y si los caleños no tenemos claro que nosotros aquí no podemos volver a elegir a nadie de izquierda, nos montan a una Ospina muy peor. ¿Qué fue lo que pasó en Cali, donde la Procuraduría hizo un hallazgo significativo de mar? Esto es bien importante, la Procuraduría. ¿Recuerda usted que hace poco estalló el escándalo por Emcali, recuerda? Donde había televisores de 42 millones de pesos. Y pues la Procuraduría acaba de poner una nueva alerta, esta vez por cuenta de la contratación nuevamente. En 29 meses, uno de los resultados más importantes que han salido de esta investigación en la alcaldía de Jorge Iván Ospina es la contratación a dedo que se dio en 75.509 convenios, los cuales son convenios, doctor Fernando, que superan los 2,8 billones de pesos, es lo que ha denunciado la Procuraduría General. 2,8 billones de pesos, esa es mucha plata donde la pongan, y sería para qué. ¿Para hacer qué con esos 2.8 billones de pesos? ¿A punto de convenios, las... doctor Fernando, a dedo? Ahora sí, ya sabemos entonces por dónde, cómo es que se hace la cosa, ¿no? Ya no hay que hacer licitación, ya no hay que presentar oferentes, ya no hay que presentar requisitos para poder quedarse con el contrato por calidad, idoneidad, de experiencia, sino que se celebran convenios. Y esos convenios a un costo sencillamente absurdo, 2,8 billones de pesos. De acuerdo con la Procuraduría, esa cantidad de contratos corresponde al 57%. Se celebraron con contratación directa, una modalidad pues que se aplica de manera excepcional, pero que parece en la administración de Cali es la regla general. Increíble. Se contrataron de forma directa 1,5 billones de pesos. Más de 437 mil millones de pesos fueron contratados por medio del mecanismo de competitividad. Lo cierto es que la Procuraduría ya anunció investigaciones en el asunto. Vamos a ver en qué termina, pero realmente escandaloso la cantidad de dinero que se contrató de manera directa, de manera, como nosotros llamamos, a dedo. Es la forma en cómo lo hicieron.